Jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional, básicamente no hemos cambiado. Vamos a seguir llevando los productos perecederos a la isla de Culebra, regresamos y volvemos a Vieques. A Vieques se le dio apoyo anoche, de manera que las necesidades ya más agravadas que tenían se atendieron. Y eso lo hizo ATM. ¿Específicamente qué llevaron? Combustible anoche. Eso lo hizo ATM, ¿ves? Y esa información la cogimos de nuestra reunión por la mañana. A esta hora, ¿cuál es la logística? ¿Dónde están las embarcaciones de ustedes? ¿Qué ustedes van a llevar? Nosotros, nuevamente, productos perecederos, nuestras instalaciones están a 500 metros de aquí, que es mover los camiones, montarlos e irnos. Esperamos salir, como te dije anteriormente, dentro de la próxima media hora, zarpar hacia Culebra. ¿De cuántas lanchas estamos hablando que van a hacer esa isla? Dos. ¿Y cuál es la logística? ¿Regresan otra vez para acá y regresan a Vieques? Y volvemos a Vieques. ¿Cuánto tiempo ustedes van a estar trabajando en esta emergencia? Hasta que sea necesario. ¿Tiene que decir algo usted en el caso de...? No, muy buenos días, de parte del ayudante general de la Guardia Nacional, el general de brigada José Juan Reyes. Estamos aquí, ¿verdad?, en el llamado de la oficina del gobernador de Puerto Rico para ayudar al pueblo de Vieques y de Culebra. Y como bien ha dicho aquí el coronel Rivera, ya estamos listos. Están las barcazas aquí como a 500 metros, donde estamos aquí parados. Podemos ir allí ahora a movernos para que ustedes puedan ver esa barcaza llenando con los productos esenciales que necesita el pueblo de Vieques y de Culebra, para que ustedes lo puedan grabar y el pueblo de Puerto Rico pueda ver nuestra reacción. Okay. En términos de lo que pueden llevar al momento, son cualquier tipo de carga, como nos estaban explicando. Sí, combustible. Primeras necesidades. Podemos llevar ahora mismo la prioridad es llevar productos de, ¿verdad?, alimentos, las primeras necesidades que necesita el pueblo. Vamos a estar trabajando las prioridades, ¿verdad?, con ATM y con el gobierno respecto a las necesidades que necesita el municipio. Ir, venir, sí, volver si otra es, vez. Si es Vieques, pues toma como unas 2 horas cada viaje, ¿verdad? Dependiendo las condiciones marítimas y entonces y dependiendo la carga, ¿verdad? Porque podemos cargar hasta 50 toneladas en cada una de las embarcaciones y son 2 embarcaciones que estaríamos utilizando. Muchas gracias. Un buen día. El coronel Samuel Agosto.